Este es un breve informativo de su noticiero TDS. Los 18 bultos con 621 kilos de cocaína incautados ayer iban expuestos en la parte superior de una lancha tiburonera que fue ubicada en el puerto de La Libertad y que fue interceptada frente a la playa El Sunsal, donde se detuvo a los dos tripulantes, un salvadoreño y un guatemalteco. La lancha de nombre Ricor, además de cocaína, transportaba un fusil M16, 20 cartuchos, un GPS, 5 bidones con combustibles, un teléfono y documentación del salvadoreño. Las autoridades no tienen certeza si la embarcación es guatemalteca o salvadoreña, pero sí que venía de Nicaragua e iba hacia Guatemala. Este fue un breve informativo de su noticiero TDS. Siga con nuestra programación regular.